La conductora que causó la muerte de esta niña fue hospitalizada a causa del shock que le produjo saber que había matado a una menor. Se ha producido un hecho de tránsito con que se lamenta la pérdida de una vida de una niña. Lamentablemente, él estaba cruzando con su madre la calle y bueno, pues y el descuido de la madre ha hecho de que la niña vuelva por sus mismos pasos para ver que llegaba la abuelita. Lastimosamente fue atropellada y socorrida inmediatamente a ProSalud, donde la niña ha fallecido. ¿Qué pasa con la conductora ahora? La conductora en ese momento por estar en un shock nervioso ha sido también internada en un nosocomio. Está con escolta policial, están haciendo las investigaciones correspondientes para determinar las causas de este accidente. ¿Corresponde un proceso con la fiscalía en este caso porque hay una fallecida? Claro que sí. Posteriormente, para determinar, va a ser puesta a disposición del Ministerio.